Hoy sí está crecido el monte acá. Vamos a ir a ver a Quiquito, a ver qué tal siguió, porque cuando vine la última vez tenía fiebre y me habían llevado a inyectar. Así nos contó Rosita. Vamos a ver qué tal está. Ah, no, Paulina creo que fue, pero una de las dos nos contó. Yes. Sí. ¿Qué venden, manía? Mi vida. Buenas tardes. Con permiso. Hola, Paulina, ¿qué tal? Hola, Quiquito. Don Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, doña Paulina. Doña Josefina. ¿Qué tal están? Bien. ¿Ya siguió mejor el nene? Ya está bueno. Ajá. Por lo que se ve, está bien. Está bueno. Ya no gira. Es que le di su flor de muerto al chat. ¿Cómo se lo quitó? Ah, vaya. Ajá, por ahí digo, ya. Sí, verdad. Digo yo, porque se levantó el calor. Que no confiaba. Y se cerró su nariz. Le di su flor de muerte y lo supliqué a la farmacia. Me dieron una pastillita para su nariz. Ajá, para la gripe. ¿Sabes cómo se llama esa pastilla? Dos compré en Tegrifán para beber. Hay dos compré, seis quetzal. ¿Cómo es? Ah, entonces era gripe. Tal vez se la quitó y fue bueno. Ah, está jugando. Sí, pues. Ya está su nombre. Mamá, Gena. Ay, mi allá vida. Así. Sí, allá está. ¿Qué es? Mamá, Jena. Andan lindo. ¿Qué es? Gracias, Paulina. Ah, bueno. Gracias, ma. Así. Ajá. Ah, ya sabe mi nombre, sí. Mi muchachita. Buenas tardes, Rosita. Buenas tardes, Cornelia. Buenas tardes, Agustín. ¿Y quién está agarrando los pollos? No, ese de Pablo está comprando. ¿Lo va a vender? Ah. A comprar, está amarrado, él lo desató. Sí, pues, se pueden ir, ¿verdad? Se van más como aquí, la señora me vendió y mi tía la sí. Ah. Está vendiendo. Vine a dejar un hace 8 días. Vine a dejar otro antier. Hoy vine a dejar otro. Necesito. ¿Se van para allá? Ah, a vender. Sí, pues, no, como están cerca. Ajá, van sí. Para allá con donde vinieron. Exacto. Se regresan. Ajá. Podría amar porque no se van. Sí, pues. ¿Y don Agustín qué está preparando ahí? ¿Qué es rábano? Sí. ¿Puedo acercarme? Miren a don Agustín. Sí, que está preparando ahí su rabanito. Sí, para comerme dos tortillas. Ajá.
Sí. Ese es naranja agria, ¿verdad? No, este es más limón. Ah, limón, pero sí. Es grandote. Sí, como decían, son los pers. Ah, sí, pues. Por eso lo cacheteaste. De persa grandote. Sí. Uh-huh. Sí, como usted sabe que es fruto, todavía hay chiquitilla y grande. Sí. No están pares. No es pare. Ajá. Sí, como a mí me voy a raspar porque ve que no como así duro. Entonces, si quieren, pues no solo yo voy a comer, que sea poquito. Ajá. Ajá. Se preocupa en usted, mire, tan chulo. Ahí vas a traer pepina, ya ves. Uh-huh. A sembrar, he radojeado a lo coma y como hace. Y me dan a mí, yo juego un pedazo y en mi voz me puedo mascar. Entonces lo hace así, raspado. Para que usted pueda comer. Yo le di, no me dan cumbre. Sí, pues, dice, no, pero tan los, bonito somos, porque tiene cuidado somos con gente, usted. Gente, dice, y vos son mías. Ya es costo ir unas tiempos. Sí. Que se me tenga el tiempo, tengo que sentar. Ah, bueno. Yo hoy temprano cortaron hierba mole, empezaron a vender un poquito por aquí. Ah, vaya. Ajá. Entonces, ahorita me eso diciendo, que despecharon el frijol. Ahorita en el juez. Sí, está diciendo, pues. No, no comí para el almuerzo. No hay, pues, voy a ver qué frijol hay allá, ¿eh? Cuatro, a ver qué pasa el almuerzo. Sí, pues. ¿Sí? ¿Rabanito debería de sembrar? No pega. ¿Pega? No, no hay semilla. No, pero los que vienen con raicita. Hay rábanos que vienen con raíz. Sí. Entonces, esos se siembran y salen, pero más picantes. Sí, porque son de la costa. Como nosotros aquí lo compramos, ya tienen todo, ya no tienen raíz, ¿ya? Ya no va, se lo quitan. Ajá. Ajá, porque hay rábanos que compran de 3 días, como ese, aguante. Sí, pues. Se ponen, lo echan agua, lo ríen agua y van aguantando 4 o 5 días. Entonces van quitando porque los raíces se miran secos. Sí, pues. Ajá. Ah, bueno. Sí, pues. Ahí se mide eso. Ay, ¿verdad? Sí, lo que cuadra es que ahí se mide eso. Ah. Sí, porque un ingeniero, yo aquel día con la gente, les regaló pues que se. Sí, pero ustedes que trabajan en vivero saben, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Sí, pues, porque entonces le probaron. Y la rana creció, salieron así, pero se pudrió. Ah. Remolacha. Sí. A remolacha. Ajá. Una vez yo me metí en proyecto así de mayo. Ahí unos días nos mandaron a limpiar. Ajá. Fuimos a sembrar por esa mía. Salieron, mamá, en ese tamaño, en vez de ser doblado. Ah. No pega, porque aquí es otra, de donde crecen ya se hace en otra. Tierra fría. Sí, aquí no da. Porque yo me metí y tiene. La papa sí. La papa sí, voy también, igual con el. Lo tiras un diente de. Mira, ¿sabes cómo está? También. Sí, sale. Da ajo, ajá. Cebolla sí. Y. En cambio, es de no pegar. Yo me metí. El apio también. Nosotros sembramos ahí. Chulo, vean los apitones. Ajá. Cuando veo parece que van a hervir, va despacio, se acuesta y todo. ¿Sí? Ay. Sí. Pues, no se les logra. No, pues, tal vez la tierra quita helada, tal vez. Ah. Sí, porque allá es barrial donde siembren ellos. Eso es en tierra fría. Sí, porque uh-huh. La tierra no es igual. Tal vez calor, ¿no? Tal vez muy caliente. Tal vez caliente. ¿Por qué haces? Pero nosotros sembramos remolaches y... No pegó. Creció, salió en 7 mañanas. Ah, se murió. Ajá. Sí, pues. ¿La hierbabuena? ¿No ha sembrado? Ya sembró una ramita chula, igual como el rudo. Como yo me sé. Se murió la mata. Eso es pe. Ya se pegó. Una ramita bien sazona. Sí, eso pega sí, rápido. Ajá. Como yo hace día lo cortaba, en fin. Uh-huh. Se murió. Ajá. Ese pe. Sí, pues. Una ramita sazón, sí. Sarratón y pequeñita, bien verde. Ah. Ajá. Se pega aquí a los demás, ¿no? Sí, pues. Es por aquí. ¿Y Macario está estudiando? Ya se fue a estudiar. Ah. Pero está mal. ¿Qué tiene? Cuando viene del trabajo y su joven se ve como está desmayada, mira, oye,
¿Qué tenés? Cuando entró aquí con la pesa. Puro guau. Ay, Dios. Yo, mi papá, tres veces y la puerta de historia. Se está cambiando, sale corriendo. Asiente, no tenés, le di, no mames, a ver, pente mi cabeza. Ay, Dios. Yo no quise tomar su alcohol, ves, quedó parada aquí. Mata a todo, hombre, no mames, no me pasa, a ver qué tengo. Dos más de agua pura, tomo. Pues sigue sacando. Allá más vomitó, más de la esquina, llegó mi mamá. Yo voy a su mochila. Ay, papá, no te vas, déjalo, voy a llamar a las 6 para visitar a casa de perro. No mames, tengo que ir porque ya. Antes me van a bajar, punto, me dieron. ¿Sí? Pero a mí me da pena, dice, vas a estudiar, te hace enfermo, ¿qué vas a hacer allá? Sí, pues. Si sí, me sigue, más me ve. Y no le duele el estómago, solo los bombos. No, es que no. Mire, pero pues. Pregunté, mamá, la vez en Pacho, papi, no mames, a ver, me di. Yo venía en el camino, salí de mi trabajo, ven, estoy buena. Ya me camino cuando yo sentí algo. No. Eso, subir todo. Y así estoy diciendo mi vida, así. Le dije que comer solo una tortilla, no terminó, o la gran tortilla. No terminó, ah. Dejó su comida. Pesó más a vomitar, se cambió. Allá me vomitó, así se fue. Sí, y pues. No lo puede llamar porque no contesta la llamada. Yo pento diciendo su papá, ¿por qué no vas a ir a ver? No, pues allá no dejan que conteste. Sí, no, mamá, es un llamado. Por eso salí sin tu casa, le dicen. Tu mamá sabe dónde has venido, estudiar. Sí, pues. No lo den, que un le llame. No, él no contesta. Yo estoy diciendo su papá de Dios, va a ir a ver mi papá y ya va. Hace preguntar con la maestra. ¿Sí? Vale, entonces yo le di. Y más la bicicleta que trae pinchada. Pinchada trae la bicicleta. Otra vez. A veces no, ¿cómo sabes? Ya trae la bicicleta, así ha venido. Cargándola. Pues, sí, con su ojo me está. Calentura, tenerme, sentir si falta el agua. ¿Y qué tal? A ver, mamá, después me agarró. Me venía en el camino, yo sentí medio camino a venir cuando me agarró. Es un traición. Ay, pobrecito. A ver, te voy a indultar. Si no, no quiere nada, tengo que ir y estar. Cuando se pinchó la bicicleta, venía a pie. Sí, atraían, pues. Sí. Ve. ¿Hoy fue? Sí, hoy fue. Ah. Todo el día su papá estaba haciendo un poco, porque ya es tarde. Y hoy la bicicleta se pinchó. Uh-huh. Solo bien empezó. Así estoy haciendo el camino. No le di, no perdas. Tengo que ir, mam, porque yo voy a fallar. No voy a ganar. Lo que sé, y así voy a llegar allá, ve. Mire, profesor, la maestra, que estoy mal, a veces me regrese, dice. Uh-huh. Pues no vi. No vi. Uh-huh. Saber qué le pasó, uh-huh. ¿Verdad? A ver qué tiene. Uh-huh. Ah, bueno. A ver qué tiene. Como le pidieron, ¿sabes qué más montó? Le pidieron, recién pidieron por sus bombones, pidieron un. Zapatos, pantalón, penas, van a salir de gimnasio, ¿sabes qué es eso? Gimnasia. Ajá, va a salir él, uh-huh. Porque le dijeron a todos, van a salir, vamos acá, también tienen que salir, porque todo aquí hay que salir a todos, nada que se va a quedar así. Dijeron, pues el profesor, él me está diciendo antier, entonces yo le di así, pedir papá, qué color esas cosas que se van a comprar, le di, yo voy a buscar aquí a Sam, le di. No mames, el profesor dijo, yo tengo que dar piercing porque así me van a dar eso. Ya está, es que hecho. Los pompones son, ajá. Son lo que vienen hechos de rafia. Ajá, es sí, algo sí. Como pita. Tal vez se dice sí. Así, y eso lo pueden hacer ustedes acá. Así pero me les tienen que decir ahí, si no les sale más caro. Zapato y pantalón, está diciendo, eso que me pidieron, hermano. Ah, de Dios. Y esas cosas, mañana lo va a pagar. Esos cuentos. Los pompones. Ajá, mañana. Uh-huh. Son 21, 22. Ah, vaya, no es mucho. Sí, uh-huh. Solo de ese. En cambio, el pantalón y el zapato, ¿sabes? Ese no tronté bien a él, porque él está platicando conmigo, como así, a los patos a los sí, pues. Le están, ay, no sé, un cenón, él se no. Cuando él está platicando, se mete, ¿qué hace el sal? Se va. Sí. Ajá, porque... así es su madre. Él no cree uh-huh. Que le van a interrumpir. Él está hablando conmigo. Uh-huh. Si él habla entre todos, ¿por qué bromean? Porque así dice. Si yo te platican con mi mamá, ustedes son chicos que vienen a meter. Si dice, no, mamá, él se va. Sí, no, y es que hay mucha razón porque a veces uno quiere hablar con...
con alguien. A mí, algo que, yo estoy hablando, ya no me hacen caso a mí, aquí a usted, ¿sí? Sí, pues. Lo que hacen es salsa. Y él que se mantiene muy poco tiempo acá, tiene algo que hablar con usted. Sí. Y yo con los pastores se lo entiendo. Yo era usted. Mamá, mami, ahí están hablando. Él solo mira, cuando mira, como yo estoy dando caso a los demás, mira que se va. Sí, pues. Se no, no se hace. Y por ahí me estoy diciendo, su papá pedía sus pantalones y esos puentes para jugar. Los pompones. Vamos a pagar mañana. Ay, y saber qué tiene. Oye, está mal, está vomitando. Estoy diciendo a él, va a ser a ver rato. Va a ser a preguntar que el que está en la puerta. Entonces, a pedir favor, le digo, vas a decir que vaya a preguntar con el profesor. ¿Cómo está? Si ya no está vomitando, sí. Él no me deja a mí, también no puede entrar. Todo va a preguntarle. Sí, pues. Ya, ven, porque yo estoy con la pena, porque está haciendo cara, puro agua. Va, vomitar, puro agua, mamá. Puro agua está sacando. Pues le digo, siento que veo a mí que vos estás mal. Cuando hablo, yo escucho como él que está cansado. Antes no está así, antes habla claro, esto, hoy no. Uno escucha como que cuerva. Cansada, haz para hablar. Sí, padre, que sabes que tenés, estás enferma. No, mamá, no me duele nada. Yo siempre pregunto, ¿qué tenés? Soy, me miro en mi casa. Hoy me vengo a mi tanto, pero el médico también me dejó. El médico también. Te duele el estómago, te duele tu canito. Empecé a preguntarme, ¿la vez calentura? Bien, y yo, pues, no, mamá, no, y nada, solo nada más. Así, puro los vómitos. Puro guau, mamá. Con meta se va a quitar. Ah, jodí más. ¿Y qué le digo? Huevo, un pedazo, una mitad y todo. Ahí lo dejo. Ya no voy a comer. Voy allí. Ah, bueno. Dejo su comida ya. A ver qué dice. Es como siguió, ¿verdad? A ver qué tiene. Y fíjense que no sé qué día la venimos a buscar. Con Amparo. Ajá. Y venimos a dejarle ropita interior para las niñas. Y solo que a una le hizo falta, entonces le dejamos las toallitas sanitarias. Por mi hermano, yo lo que es lo de 3 a 3 le di a cada uno para que se quede feliz. Vaya. Porque se ponen contentos. Sí, pues. Porque por mí me di 4, 4. Como son 3 de 4. Ajá. Entonces yo que le hice de 3. Lo cubrió cabal a los grandes, 3 que cada uno. Ah, vaya. Yo le di bien de parte de... Pero le quedaban bien a, ¿sí? A Leona, es que como sí, ella es más gordita. No, que pasa con mis estilos. Ah, vaya. Ajá, así lo hice a mamá, gente, para que se queden felices. Contentos, si eran ellos. Ah, qué bien. Ajá. Sí, pues. Entonces el paquete de... ¿Cómo se llama? De toallitas. Es para todos. Ah, qué bueno. Sí, pues así estuvo así bueno, porque ahí ustedes son las que tienen que ver cómo lo reparten. Yo así le di, aquí entre todo, no es si soy para vos, aquí entre todo, yo lo voy a guardar, yo lo guardé a mi ropero. Cuando usted le necesite, me pide, yo le doy. Bye, mam, dice, ¿cómo es para todo? Exacto, y son varias, ellas necesitan. Entiendo. A ver, la Heronia ayer empezó a usar. Ah, vaya. Me pidió más temprano y llevó un del trabajo. Sí, pues. Qué bueno. Y al marín, la vez pasa mañana. Sí, pues. Y después va la Josefina y así van los ajá. Tres. Por ahí le dice, yo le voy a dar sol con una mamá y los demás se no. Sí. No, yo lo que hice lo arreglé. Ah, estuvo bueno. No, le di. Ahí a los tres. Aquí está el tuyo, aquí está el tuyo, aquí está el tuyo. Ah, vaya. Venga, la Paulina y atiende ella. Yo tengo la mía, tengo guardada. Los chismes están a la casa. Por igual dice, aquí están velerillos. Ajá. Entregué yo ahí. Ah, qué bien. Sí, como yo no estoy cuando vinieron. No día. Solo, sino que nosotros no calculamos el cuerpo de cada quien, pues, porque no, yo sentía que no le quedaban a Leona. Pero ya que le quedaron, sí, gracias a Dios. Sí, pues. ¿Cómo se le quedaron? Como estiren esos. Sí, estiran un poco. Sí, tan bonito, dicen ellos, no lo saben. Ah, vaya. Mi mamá está bien apretada, bien cool, dicen ellos. Ajá. Ajá, lo saben, yo lo compartí. Le di a tres. Ay, tres, qué bueno. Gracias, con el Señor Amparo, nos viene a dejar eso. Dios tocó su corazón, dice la alianza. Ajá. Así es, pues le dije, ¿quién te viene a regalar? A lo nada.
En sí. Que de Pac no te vienen a dejar. Mira los calzones finos, le digo. Uh-huh. Sí, mami, es cierto. Pero hay que cuidarlos. Si sé que hay uno, tiene uno, hay que lavar, hay que ordenarle. Sí. Hoy están trabajando, yo los lavo su ropita. Mira, ahorita yo guardé un tanto. Sí, pues. Están trabajando y no dan tiempo, mamá, gente, ahí viene.